Veo que por fin has despertado. Ha pasado tanto tiempo, Link. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez, y en cada ocasión un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente,
marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace 10.000 años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron 4 grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por 4 elegidos. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a 4 valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los 4 le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Thank you.
Yeah.
Ah!
Ah.